miqueta més a la segona i tu ho has vist perquè ho has patit, com et quedes? Quina valoració faries d'aquest partit al qual li queda encara una cosa? Bueno, sí que es cierto que creo que hemos hecho un buen partido, hemos generado ocasiones claras que no hemos podido materializar, pero al final esto es Europa y al final del partido pues ellas aprietan, con el apoyo de la grada se ha visto que han tenido llegadas importantes y bueno, que al final valorar la victoria como eso, como una victoria, tiene que venir al Camp Nou y aprender sobre todo de las pequeñas detalles que no hemos hecho bien y a seguir. Tienen que venir al Camp Nou. Hablas del Spotify Camp Nou. ¿Qué mensaje mandarías a toda esa gente que también puede venir, que también os está apoyando de cara a esa vuelta porque queréis estar en semifinales? Sí, obvio, que todo el mundo se anime, que venga al Spotify Camp Nou y bueno, que intentaremos hacer buen juego como hemos hecho hoy. Intentaremos materializar más las ocasiones que tengamos, pero evidentemente el rival que tenemos enfrente es un gran rival, merecidísimo rival de cuartos y a por lo que viene. ¿Qué te esperas, Sandra, de cara al partido de la semana que ve al Camp Nou? ¿Qué te esperas también? ¿Posible nuevo récord de asistencia, un gran ambiente? ¿Qué os espereu? A ver, yo creo que un gran ambiente. Quizás récord, pues quizás no, pero creo que sobre todo que la gente venga, que igual que se ha podido ver en televisión toda la gente que no ha podido venir aquí, que va a ser un partido muy bonito, muy disputado y necesitamos su apoyo para poder llegar al Spotify. ¿Qué tiran la partida de Sandra? El Sinti, que es un juego que va a todas las aturadas que estén tan brillant y también ya me gustaría que todos los agravas ver ahí con su gol vostre, mucha feina en aquel plan de partida. Sí, creo que es importante, ¿no? Hay que valorar las acciones defensivas. Creo que hemos sabido sufrir, hemos estado dentro de estas ocasiones más claras por su parte, hemos estado bien, las defensas como en la parte que me tocaba. Y bueno, al final es eso, es algo que te puedes esperar aquí, cuando no cierras el resultado la gente se crece y cada oportunidad que tiene intenta materializarla y por suerte hemos estado bien, hemos conseguido irnos con la victoria y por lo que te digo, ¿no? Animar en casa. En mesos passats, tu mateixa has admès en declaracions que potser no passaves pel teu millor moment o que havies patit alguna baixada en alguns moments passats. Un partit com el d'avui és bo per tu a nivell psicològic, de motivació, d'ànims? Sí, bueno, yo creo que mentalmente soy una jugadora totalmente distinta. La madurez al final te da esto, ¿no? El tener la paciencia y la calma de encontrar los mejores momentos para estar y sobre todo si quizás no es parte por tu mejor momento, pues mantener la calma de que ya llegará, ¿no? Lo importante es seguir trabajando, tengo dos compañeras que me hacen estar al máximo nivel y eso también te ayuda a luego en la competición rendir como hoy, ¿no? Ya te digo, al final hay veces que está más acertada, otras veces que no y bueno, pues he podido ayudar al equipo en llevarnos la victoria y a seguir, a intentar seguir dando lo mejor de mí y ayudando al equipo en todo lo que pueda. Sandra, a mi m'agradaria preguntar-te per la Roma. No sé si us esperàveu patir tant en un escenari com aquest. No sé quina és la sensació dins del vestidor, si heu patit més del compte o del que us esperàveu. Bueno, yo creo que hemos tenido el partido bastante controlado. La primera parte ha sido una gran primera parte. Ellas no han llegado prácticamente al área. Ha sido una, para mí particularmente ha sido una primera parte bastante tranquila. Que no hemos materializado las pocas ocasiones o las ocasiones que hemos generado y bueno, pues al final lo que he dicho antes, ¿no? Que esto en Europa pasa factura y hay que aprender de lo que ha pasado, ¿no? Evidentemente sabíamos que era un rival complicado, que son típico equipo italiano de trabajar, trabajar, trabajar y bueno, al final se ha dado el partido de esta manera. El estadio ha sido espectacular con toda la afición que ha venido a ver el partido y creo que se ha disfrutado de un gran partido competitivo. Acabemos, María.